Yo chica, toma y le vamos a pegar, hijo de puta. DJ. Zumba, hijo de puta. Ey, dígamelo nomás, yo sé quién y yo soy el patrón. Ey, ya está todo melo listo, preparado, de una vez el video. Ey, ¿cómo están, paseos, panitas, trabajadores, camelletes, estudiantes? Bienvenidos a la reunión con el patrón. Ey, pase, es verdad lo que hice el título. Yo sé que están diciendo ahí porque está así como todo dormido, todo borracho. Pero sí, estoy borracho. Y yo, ¿cómo iba a explicar ese video? O sea, tenía el video en la cabeza y... estoy borracho. Antes de explicarle por qué estoy borracho, porque hay dos sillas aquí a mi lado. Dar los saludos de la gente que compartió el último video que yo subí a este canal. Ya saben que esta gente la saludé porque ellos compartieron el último video que yo subí a este canal a Facebook y me mandaron el pantallazo a mi Instagram. Ya saben que si ustedes quieren un saludo en un video mío, solamente es que hagan lo mismo y ya. Antes de contarles esto, les voy a presentar a los dos invitados que tengo. Uy, pa, soy demasiado cogido. No puedo creer que se está marrón. ¿De qué se va a tratar este video? Eso sí se va a entender. Diga, primero, este video es una colaboración, entonces hay un video en cada canal que está en la descripción. Entonces voy a aclarar algo que dije en el video de Brian. Hay algo que quedó faltando que lo voy a aclarar en este video antes de empezar el video mío. Y es que, o sea, yo hablé con ella. La gente va a entender, por favor, pero sí. O sea, si ustedes lo quieren entender, tienen que ir primero al video de él, después al video de él. Y ese es el último video que grabamos. Entonces yo hablé con ella, pues yo llegué a mi casa, ella me mandó la solicitud, empezamos a hablar. La cosa se puso caliente. Se puso caliente. Yo le dije para llegarle a la casa y ella dijo, no. Ay, pues yo no sabía eso. Y ella dijo, no, porque había gente en la casa y no sé qué. Y yo, ah, bueno. Y ella dijo, ah, ustedes van a ir a la otra fiesta. Y yo dije, ¿cuál fiesta? ¿Qué a la otra fiesta que van a hacer? Y yo, ah, bueno. Entonces ahí yo le conté a ustedes dos. Y yo, ah, van a hacer otra fiesta. Vamos. Entonces cuando llegamos a esa fiesta, yo la encontré. Pues yo la vi que ella llegó. Ella mismo fui, la saqué. Hasta terminé de bailar, oiga. Terminé de bailar. Ellos ya sabían qué era. Los que no están entendiendo nada saben que tienen que. Mira, lo pido, muchacho. Terminé de bailar. Él se acercó y me dijo con otra muchacha: usted sabe que ella es un hombre. Y yo, ¡pum! Yo como que, ¿qué así yo? ¡Borracho! Cuando él mismo yo la miraba. Y yo me miraba. Y yo, ¡bah! Y yo la miraba otra vez y yo. ¡Y ella, pa! Y chica, estoy muy borracho, pa. No es que yo tenga nada contra ellos, pues normal, sino que, pues, nosotros somos heterosexuales. Y se dice así. Marica, hay gente que no entiende eso, huevón. Heterosexuales que le gustan la persona del otro género. O sea, si yo soy hombre y me gusta la persona del otro género, significa que el otro género es ¿qué? Mujer. Entonces, ahora empieza el video. ¿Ese video de qué va a tratar? Sencillo. Vamos a ver videos de adivinando la película con emojis. Primero, ¿somos tres, sí o no? Uno, tres, sí, tres. Vemos los emojis. El que sepa la película, pues levanta la mano. El otro, si se la sabe, levanta la mano. Y el otro, si se la sabe, levanta la mano. El primero que levante la mano, pues la va a copiar en un cuaderno. El segundo que levante la mano. ¿En un cuaderno? Sí, acá. ¿Tú quieres que nosotros copiemos así? Sí, sí, pues para. Yo no le copio a nadie. Pero, pues la va a copiar en un cuaderno. El segundo también y el tercero también. Si el primero la tiene buena, se salva. Si el segundo la tiene buena, solo toma un trago de esto. Que si los que ya han visto los videos de ellos van a saber qué es. Los que no, es como un ponche que tiene muchas bebidas que lo ponen a uno así todo borracho. Es el segundo va a tomar un chorro de eso. Y el tercero, que adivinó de últimas o no adivinó, todos le vamos a pegar acá atrás. Así. Quiero agregar algo. Nosotros en este momento estamos muy borrachos, ¿cierto? Vamos a adivinar películas con emojis, huevón. Yo no veo un culo y todos estamos llevados. Va a ser muy difícil. Entonces empecemos de una vez, ¿sí o no, muchachos? Pero tiene que ser exacto. Sí. Quiero agregar algo. Ese chino ve películas prácticamente todos los días, huevón. Ay, tiene... ¿verdad? ¿Qué chino más trapo estoy, huevón? Él ve películas diarias, hermano. Nosotros que ahí no vemos películas porque nosotros estamos ocupados para viendo cosas importantes. Ay, a mí me gustan mucho las películas. Mi hermana tiene un montón de películas. Entonces yo he visto bastanticas, pero no muchas. Estoy muy de acuerdo. Pues supuestamente las películas que aparecen ahí, todo el mundo las conoce. Yo quiero decir algo. Creo que es una mala idea que tengamos una jarra llena de ponche, de sustancias alucinógenas, al lado de un portátil. En cualquier momento se puede regar nosotros. Ay, tan borrachos, marica. Tenemos que poner cuidado, huevones. Ey, ese video solo haga los mayores de edad. Le puede regar el ponche en el portátil y le puede dañar. No entendí nada. Te está yendo. Empecemos, ¿sabes qué? El que se la hace pa' levanta la mano. Te mostraré tres emojis y tendrás 10 segundos para adivinar de qué peli se trata. Recuerda que empezamos con unas fáciles para terminar con las que solo pueden adivinar los más pro. A ver si te sabes esta. Yo soy primero, yo sé cuál es el último. ¿Qué pasa el que la adivina? Primero que levanta la mano, que fue, ¿qué hace? Pues la escribe en el cuaderno. Obviamente ya se sabe. ¿Sí o no? El Rey León.
El primero que levanta la mano dice la película. Si la hice bien, se salva de todo. ¿Qué bien? No, chica, toma y la vamos a pegar, hijo de puta. ¡Zumba, hijo de puta! Rey León. El Rey León. El Rey León. Yo tomo y le pego más. Yo voy a decir la película de Simba. Bram, pero. ¿Los dos le dan? Sí. Ah, no, mentira, solo le da el que no hace nada. Sí, sí. Ah, el que no. Y que no hace nada. Ay, como. Ay, uy, neta. Ay, verdad que ese pilota también puede pegar. Oh, bien. Claro. No se venga. Eso no ve. Y usted no puede le, bajarle la mano a los otros. No, nah, escuche, a los hot. Rey León. Es una regresión de la versión animada de 1900. Me importa un culo, pa. Seguro que esta ya la has visto. Ya, la levanté yo primero, pa. ¿Quién va el segundo? Tú o yo. Tú, macho. No, tía, yo fui el último. Yo fui el último, pero esa sí, anótela. Anótela. Yo no, ya no lo pueden ver. Nadie puede ver, no vea. Ahí sigue usted y después sigo yo. Ay, huevón, el nombre. Es el nombre. Sí, el nombre de la película. Exacto. El nombre. Exacto. Sí. El nombre de la película, exacto. Ey, hágale pues, o pierde. Sí, hágale pues, o pierde. Sí, hágale pues, o pierde. Tiene 10, 1. Espera, pues, ojalá no me meta pues precio. Si alzo la mano es porque ya sabe. Yo sé. Pero ya. Ya, eso ni siquiera es tan largo el nombre. Me imagino que no lo sabe. Ya, ya. Ah, ya terminó. ¿Por qué le dije maricada? No, ya, ya terminó. Yo copié algo estúpido, pero es porque estoy borracho. Sigue usted acá. Tiene 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eso fue una. Voy yo. ¿Sí? ¿Qué se puede? Tan rápido, huevón. Eso es Trump. Ya. Vamos a leer primero la de Brian. Brian puso. Los cuentos de las hermanas que. ¡Qué cueva! Va perdiendo. ¡Ay, esa caliente, huevón! Neta, que fue el segundo. ¡Cenicienta! ¿Y yo qué puse? Yo puse. ¡Maléfica! ¡Maléfica! Yo me acerqué. Yo la adiviné bien, entonces yo me salvo. El segundo que levantó la mano, ¿quién fue? Él. Entonces él se toma y se le pegó. Él la levantó primero que usted. Tómela. Qué dolor de chingo. Y entonces yo le pego a Nathan porque él. Ajá. Güey, pucha. A ver si te sabes esta. Segundo, ya. Yo fui el segundo. Yo fui el primero. Yo fui el segundo. Ah, el portátil sí, para que nadie más sepa. Bueno, sigo yo. Ah, fue el primero. Es fácil. Pues eso, cuando están copiando eso. Están ahí en cuaderno. Eso. Voy yo. Miremos. Nathan dice. ¿Qué es lo que se dice? Charlie y la fábrica de chocolate. Segundo. Charlie. Willy Wonka es la fábrica de chocolate. Eso me dio. Espera. La fábrica de chocolate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Charlie! Copié Charlie igual. Se ve Charlie. Quiero que vean como mi hermano copió Charlie. No, pero no van como lo copió Brian. Quiero que vean como Kenneth Craig que ganó supuestamente. Yo perdí, sí, muchacha, hay que aceptar. Y el otro lo copió bien. Ah, entonces gané yo, weón, porque lo copié bien. No, es que no importa cómo lo copié. Lo escribí bien. Entonces le escribía Charlie. No, porque. Y yo Charlie. O sea, yo digo que lo copien es para que no se sapeen. Pero no importa cómo lo copien. Entonces ganó el pez. Sí, ganó él y usted se toma chorro. No, pa. Así que me meo, huevón. Yo también. ¡Oh, mira! ¡Y lo grabó! Ya lo tomó, entonces yo perdí. ¡Ay, mono, re! Podrás con la siguiente. ¡Ey, lléveme la chapa en la mano! Bueno, ¿sí? Ya. Entonces, ¿usted cuál dijo? Porque es que yo no me voy a poner a buscar. Si algo lo reitero. El niño de la selva. ¿El niño de la selva? Pues yo, el libro de la selva. Ah, ¿quién? ¿Y usted? Léalo. El niño, el león y el cuerno. Puso el niño, el león y el cuerno. El niño, el león y el cuerno. Y mamá rabia, mamá rabia el león.
Y papá en la vida. ¿Tapón dónde le dicen? No, es un anuncio marico. No, es que la parada no para ganar plata. Es el libro de la selva. Entonces, yo gané. Necesitan de tomar chorro. Y no va a poder pegar un marronazo, pero. Esa es la venganza. ¡Pues vele, si no he pegado ni uno, huevón! ¡Nervioso, yo! ¡Voy a irle subiendo la dificultad! ¡Eh! ¡Hey! Ah, sí, yo de última, ya. Ya, escríbelo. ¡A esa Jordán! ¡No! ¡Copiarlo acá! ¡Estoy tan pasmado, huevón! ¡Uy, yo también! ¡No, pero anda a copiar, huevón! ¡Por acá! ¡Ya! ¡Espere, espere! ¿Usted qué puso? ¡Godzilla! ¡Godzilla! ¡Yo Jurassic Park! ¡Y yo Jurassic World! ¡Jurassic World! ¡Es Jurassic World! ¡Me encanta! Somos el segundo. El primo que levantó la mano, pero la hizo mal. Pues el buen primo que levantó la mano que usted, pero la pues hizo mal. Pues yo tomo primero. ¡No, Bobby! ¡Yo tomo! ¡No! ¿Cómo vas a pegar a mí? Yo le dije bien. Pues yo dije Jurassic, él dice esa la mierda. Por eso los dos le dijeron mal. No, pero, pa, porque yo dije Jurassic, yo estaba más. Jurassic Park. Yo estaba más cerca. Jurassic Park. Par no, yo dije Park. Los dos le dijeron no, mal. No, pa, porque es que yo estaba Jurassic, dije la mitad del video, de no, la mitad de la película. Mi compadre, si no él no dijo ni chile, la mitad. Él dijo ¡Godzilla, como! Mira que se la copié bien. Que no, los uy, dos. Que, uy, che, como copiar el bono real. Jurassic Park. O sea, el trabajo de Jurassic. El Fran no me ha entendido. No, pa, yo lo vi bien. Otra para la la que era. O sea, como el buen otro marranazo, huevón. No, joma mierda, verneta. De Dios. O sea, me parece muy justo. Pero sí, Jurassic bien, huevón, él puso Jurassic Work. Que no importa. El tío, él puso Jurassic Work. La continuación de la trilogía de... Da igual, huevón, lo que sea eso. Vayamos con un clásico. Ay, con un clásico. ¡Ah! ¡Ey! Ya lo No sé cuál es. 5. Pues si pongo algo importante de la película, 7. Porque si no me acuerdo del nombre. Sí, puede ganar Brian. Sí, puede ganar si nosotros no sabemos ni mierda. ¡Hágale pues, man! Pepe. Ay, neta, canal 9. Uy, pa, no. Ey, espere, eso así. Pa, no me acuerdo del nombre bien, pa. ¿Por qué la otro lado? Pues yo sé cuál es. Yo también sé cuál es. ¿De qué me meo? Eso pasa. Ya, eso fue todo. Uy, pa, si no está más seguro, pa, no. Ya. ¿Es quién es el primero? ¿Qué usted? ¿Cuál? Lea. Espera, es que no sé cuál, dónde está. Ah, qué rabia. Es que yo así también. Pues de Martin McFly, viaje en el tiempo, viaje al pasado. Me va fácil. Muy tres. Muy gente. Ustedes, bueno, tres. Yo la voy a leer. ¿Cómo es? Martin McFly, es una... viaje en el tiempo, viaje al pasado. Bueno, ¿ese qué hizo? Viaje en el tiempo. Ah, bueno, entonces voy ganando yo sí. ¿Y yo qué puse? Volver al futuro. ¡No! ¡Joma mierda! Es volver al futuro. Chilero, viejo, huevón. Y con esto terminamos porque es que ya llevo demasiado. Si ustedes se creen capaz de ganarme a mí en este jueguito, denlo en los comentarios. Como el primo que levantó la mano de ellos dos fue Brian, entonces le toca tomar y a mí me toca pegarle a él. Ay, yo no sabía que yo era tan bestia. Uy, pa, si tengo muchas ganas de mirar, pa. Ve, yo orino y terminamos este video. Va, ustedes no saben, pero esas preguntas las estamos dando al final del video y se las ponen al principio, entonces estamos llevados. Primer pregunta para... Neita, ¿cuál es su mayor miedo? Sí. ¿Qué está haciendo? No, no, yo siempre. ¿Cuál es su mayor miedo, huevón? Yo siempre hago preguntas. Eso es como una serie, o sea, el que venga aquí, yo le hago tres preguntas, pero como son dos, le voy a hacer dos preguntas a cada uno y ya. Ah, pues el mayor miedo. O sea, ¿usted le tiene miedo a una enfermedad o le tiene miedo a este un arma? O le tiene miedo a un perro, le tiene miedo a alturas. A un arma, dale. Bueno, un arma. A un arma, bueno. ¿Pero cuál arma? Le tiene miedo a un arma. Bueno, se ve un arma y dice, ¡ay, qué miedo! Sí. Yes. ¿Y cuál es su mayor miedo? Yo sufro de claustrofobia, ¿cierto? O sea, yo tengo miedo a quedarme encerrado en un espacio muy... pequeño.
demasiado pequeño. Bueno, ¿cuál es su mayor fantasía sexual que tiene? Diga una fantasía sexual que tenga. Yo estoy por acá. Perder la virginidad. Perder la virginidad. No. Entonces, ¿cuál es? Hacerlo por primera vez. Donde sea. ¿Sabes que es una fantasía? Donde sea, pero que lo haga. Por ejemplo, yo tengo una fantasía. Eso a todo el mundo le importa. ¿Qué iba a decir? Una fantasía, ¿no tiene una? No. Ey, ¿cómo que no? La mía es hacerlo en un carro. ¿Con cuántos manes? Hacerlo en un carro mientras que voy manejando. Él dice que no tiene ninguna. ¿Cuál es la suya? La mía es muy clásica. Estar haciéndolo con alguien, pues con una mujer con la que el papá esté al lado. O sea, que el papá esté en la otra pieza y que él no sepa todavía. ¿Me entiendes? Se da cuenta ya cuando está para allá. Se da cuenta y se lo mete a usted. O sea, lo que yo voy a entender, muchachos, es que la fantasía de Brian es hacerlo con... compresión. Y esa muy buena también. ¿Compresión hacia usted o hacia ella? Se acaba de terminar la reunión con el patrón. ¿Sabe que si quiere seguir viendo más reuniones con el patrón, solamente tiene que suscribirse? Ya saben que allá abajo están los links de los videos que montaron estos muchachos a los canales de ellos, porque este video es una colaboración. Ey, en mi video aparece él mucho. Y les encantó, y si quieren que siga haciendo más reuniones, pues porque si no se dan cuenta, después del título ahí dice reunión número 2. Entonces, si quieren ir a la tercera reunión, denlo en los comentarios. Espero que les haya gustado demasiado este video.